Pero qué resultados muy locochones, porque eso es lo mejor para los negocios. Todos los resultados, parece que algunos tienen algo en común, y es ir contra los de New Ray View, ya que estamos para verano en Tanta, es hora de la ronda 7 de la marca de NXT y sufran los que no estuvieron en esta ronda, LOL. El primer combate será entre el contendiente número 1 por el título Llover, Octavio Ho Warrior, contra un debutante más, para variar, Sebastián Herrera, pues ambos son talentos jóvenes y espero que aprovechen su estadía en NXT, así que suerte para ambos. No sé cuánto te daría esa lucha por el título Llover Octavio, todo depende de lo que pase en un futuro. El siguiente combate, también es un debutante, de Spider, quien es Anti-Venom, contra Crossquiz, pues ambos usuarios pueden dar pelea por el tipo de contenido que manejan y es para ver qué tan lejos pueden llegar, en especial Crossquiz, quien tiene potencial, así que suerte para los dos. El siguiente combate, igual es entre otro debutante, Punker Loquendero, contra la mitad de los retadores número 1 por el título en parejas, Junior Martínez, ambos con buen material por lo que vi y más para Junior Martínez, que tendrá una oportunidad de demostrar porque es contendiente al título, así que mucha suerte y no decepcione. El siguiente combate, es una lucha de otro debutante siendo Daroku contra Tommy de Epic 07, quien cambió a Shannon Moore, una lucha interesante, espero que envíen video y estén comprometidos con la marca, así que suerte. El siguiente combate, será, como siempre, otra lucha de debutantes, siendo Rayo Sublime Du, contra el otro retador al título en parejas, el Loquendero Misterio, quiero ver que están comprometidos con la marca, porque tienen potencial, así que no decepcionen y termine por mandarlos a la mierda, así que suerte y envíen buenos videos. El siguiente combate, es el regreso triunfal de Armor Machos, después de problemas técnicos con su PC y ahora vuelve a estar en la ronda de la marca amarilla contra Dan Lefe Dios. La peculiaridad de esta lucha, es quien gane, irá de verano en Tanga a una lucha de mi elección, así que no me decepcione ni más Armor Machos porque siempre la caga cuando tiene oportunidades, suerte par de maricos. El siguiente combate, es entre Extreme Loquendero contra Gonzalo Loquendero, como veo que ambos están comprometidos con la marca, les daré un pequeño premio. El ganador, se podría meter a la lucha del segundo maletín en la lucha de Andrés y James Shark en verano en Tanga, porque eso es lo mejor para los negocios, las promos son necesarias y que valgan la pena, por favor, así que suerte. El pre-evento estelar, será entre Andrés WWE, contra James Shark Loquendo, pues esta lucha definiría quién tendría la delantera para su lucha en verano en Tanga, el que gane, recibirá 5 décimas más que podrá usar en su lucha contra el otro, espero que de una buena vez por todas, ya exista un ganador para el otro maletín, así que suerte y envíen vídeo. Y el evento principal y uno que puede causar mucha polémica y mucho de qué hablar, siendo New Rated con Carlos 1998 Odd contra el Factor N, conformado por Lionel Darkar 44, el campeón latinoamericano Manuratez 619 y el flamante campeón de NXT, Froboy 64, una lucha que sin duda será de época y que tengan suerte, mucha suerte. Tienes que regresar. No puedo. Pero muchos no han aprovechado todo lo que los gerentes les han dado, ni siquiera el propio Mamán. Pero el universo de RLS es ingrato. Escúchame, Jera, yo me retiré para dejar brillar al talento joven, no importa si la gran mayoría son un montón de ingratos, desperdicia oportunidades, ellos son el talento joven. RLS is shit. Ja ja ja, pero qué retrasado mental eres. Escúchame, Jera, sé que el talento joven es ingrato y pendejo, pero yo ya no puedo hacer más de lo que ya he hecho. ¡Claro que puedes, gobernador! Hoy en día el talento joven es el verdadero problema de RLS, nadie sabe apreciar lo que tiene. Entonces haz algo al respecto. Quisiera hacerlo, pero no puedo. RLS is shit. Vete a la mierda.
Iniciemos con la siguiente ronda de la marca más locosona de todo el jodido mundo de mierda. Para esta ronda se hará el torneo por el campeonato del mundo, donde se espera sacar otro nuevo retador al campeonato del mundo. Solo serán 8 usuarios, y serán los más activos y que más me han demostrado esfuerzo y dedicación para ganarse esta oportunidad, así que iniciemos. La primera lucha imaginaria será de debutantes en la marca azul, y será para sacar a un retador para el campeonato llover en verano en tanga. La razón de por qué debutan fue porque Omarito me los dio, no sé por qué, pero los acepté XD. Sinceramente el combate se ve bueno, y una nota a los dos, si tiran promos y son activos y mandan video, se ganarán sus oportunidades, así que paciencia y suerte a los dos. El siguiente combate será para sacar al retador final por el campeonato hardcore y será entre el Cholo de Mierda, contra Rex. El ganador obviamente retará a Hugo por el campeonato en verano en tanga, así que suerte a los dos. El siguiente combate será el primero del torneo para sacar a otro retador al campeonato del mundo, entre Famgélico, contra Marco 04 Tacos, y en sí, a pesar de que los dos no son activos, yo les sigo dando oportunidades titulares ya que ellos fueron del Team SmackDown y aún tienen push de mi parte. Además en una ronda fueron equipo y ahora es lo contrario, así que mucha suerte a los dos, envíen video y bla bla XD. El siguiente combate para el torneo del campeonato del mundo, será uno de los combates que se dará en verano en tanga, ya que el Pombi defenderá en una triple amenaza, y se enfrentará a uno de sus retadores, Eric Olivos, donde ahora tendrán un gran premio si ganan, así que suerte a los dos. Para el siguiente combate haré una estipulación muy locosona. El siguiente combate será una lucha de penetración XDDDDDDD, entre Julio Satélites Locos 544, Brian y Turbe, y el regreso de Iván Rockero, supongo LOL. Sinceramente ya no sé qué esperar de los tres, así que el ganador penetrará a los otros dos, suerte, aunque ni siquiera sé si enviarán videos XD. Dejando las mamadas, el siguiente combate será otra clasificación, esta vez entre el debutante Antonio Face, contra Mister. Ambos son usuarios medio miserables en la empresa, pero les doy una oportunidad de oro para ver si se pueden recuperar, así que mucha suerte a los dos. Y el último combate del torneo será entre Rex Blazer, contra el campeón Llover y campeón de Maricas, el marciano ardido de Ulises. Sinceramente el combate se ve muy bueno, el marciano lleva un invicto de buenas victorias, y Rex intenta triunfar en la marca azul, así que suerte chavos. El evento central será una lucha de retadores al campeonato del mundo, entre el retador número 1 al campeonato del mundo, Legend Killer, contra el ganador del Money in the Bank de SmackDown, y campeón hardcore, Hugo, y para darle más sazón al combate, Chorizo será el referee especial, donde como ya lo dije, Chorizo se enfrentará tarde o temprano a los dos, pero primero ellos se tendrán que enfrentar antes, ya veremos quién sale con la mano arriba. Bueno amigos, eso fue todo, disculpen el retraso, fue culpa de las pajas LOL. Les vuelvo a recordar que los vídeos se pasan a mi canal, no a mi Facebook, así que vídeo enviado allí no será aceptado. Y otra cosa, como a mí se me olvidan las promos en vídeo, si es posible también mándenme el link de sus promos en vídeo, ya sea en mi canal de YouTube o de Facebook, pero ojo, solo promo en vídeo, y de hecho sería mejor a mi canal, pero en promo en vídeo no hay pedo. Bueno putienes, nos veremos en la era de loco. Dímelo, mierdolo. Sean bienvenidos a esta última ronda, antes del evento verano en tanga. Esta ronda de Raw tal vez no sea la mejor de todas, incluso yo lo admito, no me agrada del todo bien, en algunas luchas no hay nada de por medio, en otras sí, pero la batalla real para sacar al contendiente o contendientes, va a ser una de las mejores luchas de esta jodida ronda, así que vayamos con las luchas programadas de esta ronda. El primer combate será una lucha de bienvenida para estos dos nuevos debutantes que posiblemente estén en esta marca locosona. Todo va a depender de cómo sean sus videos y dedicación a esta empresa. Ellos son Héctor Master y Mr. Dante 07. Si veo que tienen un buen talento para esta marca locosona, se van a quedar ambos, de lo contrario irán a la marca amarilla como todos los demás, así que buena suerte.
La siguiente lucha será una lucha para medir el potencial de estos competidores. Como saben, Rubí no está aquí para ganar campeonatos, él solo quiere demostrar que es el mejor, y ver cuáles son sus capacidades. La ronda pasada venció a Manin en la luna de Sotog, ahora Sotog se enfrenta a Rubí. En la lucha no hay nada de por medio, debido a que los dos han estado de satélites estos tiempos y pues para que darles una lucha con premio alguno, si no lo aprovechan, así que les deseo suerte en esta lucha amistosa. El siguiente combate es otro parecido al anterior. Yo veo a Christian con un buen potencial, ha mejorado mucho y necesito demostrar que va por buen camino para darle oportunidades por algún campeonato, así que esta vez lo pondré con Manning, un usuario que desde que piso Raw, ha tenido muy mala suerte. Pensé que sería un gran competidor debido a que en la marca amarilla tuvo victorias, fue un buen campeón. En fin, Manning, por favor, yo confío en ti, solo necesito que hagas lo mismo que hacías en la marca amarilla, de lo contrario no te apoyaré en esta marca, así que buena suerte. El siguiente combate es una lucha denominada Nanana, Hey Hey Goodbye. Estos tres tipos no han dado ninguna señal de vida. Super HBK me dijo que quería entrar pero está haciendo lo mismo que la vez anterior, no me está entregando videos, los tres no hacen promos, y en esta marca necesito talentos que si les interesa esta marca, así que si ninguno entrega, se va a tener que ir a la marca amarilla, y tendrán otra lucha que les designará su gerente, para ver si quieren seguir permaneciendo en esta empresa. El castigo de esta lucha es correrlos de la marca, no de la empresa, así que por favor entreguen vídeo por favor si no quieren ir de nuevo a NXT. Pasemos a un combate en parejas. Esta lucha sigue teniendo su recompensa muy escondida, que logré en verano en Tanga. Los ganadores van a ser muy afortunados, así que si quieren menospreciar esta lucha háganlo, si les interesa esfuercen, así que espero que ambas parejas entreguen vídeo y den lo mejor, porque ustedes están a un paso de tener una buena recompensa. Vayamos a unas luchas titulares de esta ronda. La primera será por el campeonato Yoger, entre los retadores que se ganaron su oportunidad. Eventualmente tenía que ser en verano en Tanga, pero qué mejor hacer defender al nuevo campeón, su nueva presea. No crea que lo voy a consentir. Carlos y Octavio Howardior se ganaron sus luchas, y Javix también. No me había percatado que en la ronda anterior subió una promo nueva y eso le ameritaba décimas extras, así que mejor lo puse en esta lucha como recompensación. Esta lucha es una lucha extrema, y cuando me refiero extrema es que se tienen que insultar, en promos en vídeos, o promos en textos. Carlos, si haces spam con memes, o te pasas de verga, quedas descalificado y despedido de RLS, si quiero que insultes o cosas por ese estilo, pero no exageres, así que les deseo buena suerte y también deben enviar vídeo, que mejor si insultan a todos sus oponentes, eso es bueno para los negocios y eso genera décimas de más. El siguiente combate será por el campeonato mexicano. Así es, Lucho durante su reinado como campeón de los tacos, no ha demostrado nada, va a tener la excusa de que no tenía rival, pero eso no amerita de que no hayas una hecho jodida promo. Como castigo defenderás en esta ronda, contra Loco, quien tenía su revancha mandatoria. Lo siento, esto tenía que ser en verano en Tanga, pero me estás decepcionando cabrón, en vez de darle prestigio, te haces pendejo. En fin, espero que entreguen vídeos y den lo mejor en esta lucha locosona. La siguiente lucha será entre Mr. Money in the Bank, Ilustrado, contra un oponente misterioso. No tengo nada que decir, solo espero que Ilustrado como siempre se esfuerce en cada lucha que le pongo, y no lo desprecie a este oponente misterioso que será revelado hasta los resultados. Puede ser Bulto, puede ser Yoger, puede ser quien sea uno, así que envía video 6, y buena suerte W. Uno de los combates de cortesía que hay en esta ronda, tenemos a nuestro gerente favorito de la marca amarilla, Chabelo 3000, contra Skate Peter Dragón, nuestro amigo de los Pybombs. Se ha estado quejando mucho de su gerente, por las chupadas locas que le hace Froboy a Chabelín. Es tanta su molestia hacia su gerente, que quiere que lo despidan como gerente. Por obvias razones no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer una lucha amistosa entre ustedes, para demostrar quién es el mejor, uno que lleva mucho tiempo en el negocio, u otro que quizá no tenga la misma experiencia que Chabelo. Yo la verdad quiero hacer más interesante esta lucha, pero no sé cómo. No puedo despedir a Chabelo si eso fuera una condición, pero de cualquier forma, quiero que se enfrenten, así de simple, así que les deseo buena suerte. La siguiente lucha es otra lucha amistosa, ya que no tengo planes con ninguno de ustedes. Es entre Feitan, contra el campeón Eric. Pues la verdad no me interesa si no toman en cuenta esta lucha, pero si lo hacen pueden demostrar algo muy bueno, o al menos eso quiero creer, así que buena suerte. Y pasemos al combate estelar de la noche, el más importante de todos, la batalla real, denominada como batalla real de promos, supera el reloj, y otra estipulación.
Los participantes son estos 8 usuarios, de los mejores de la ronda pasada, así que empecemos con la dinámica de esta lucha. En primera no tienen que entregar un video, sino más bien una promo. Las reglas para esta promo, que será calificada del 5 al 10, consiste en lo siguiente. Hay una fecha programada para subir estas promos, y es el domingo 31 de agosto. Todos, absolutamente todos los que participan en esta batalla deben subir su promo el domingo 31 de agosto. Si lo suben otro día quedan descalificados. 31 de agosto todos. Ese día veremos todas las promos de todos ustedes, no hay una duración, pero el que tenga la mejor promo y con una mayor duración tendrá automáticamente 2 puntos extra. Por ejemplo, vayamos a la ronda pasada con Ulises y Mierdolo. La promo de Manolo tuvo una duración muy larga, y la de Ulises más corta. Sin embargo, Manolo utiliza segundos de puto relleno, y esa promo es mierda. Si Juanito Bimbo sube su promo de mayor duración que los demás y no tiene relleno, automáticamente tiene los 2 puntos extras, porque tiene mucha duración y es divertida, no dice lo mismo que en otras promos, y no tiene relleno que superan los 10 segundos. Por esa razón, se llama supera el reloj, porque se trata de superar la duración de las promos participantes, y por eso todos, tienen que subirla ese día. Por favor, hagan una buena promo, divertida pero no mamadas. Espero que haya quedado claro. Ahora la siguiente estipulación. Se trata de realizar un meme o publicar una imagen del oponente del día que represente algo de él. Solo una imagen o un meme que represente de la mayor manera a ese usuario. El meme no debe ser repetido ni la imagen. Las 3 imágenes representativas o memes más chistosos que hicieron del usuario del día tendrán 2 décimas extras, los otros 3 que hicieron al menos un esfuerzo, 1 décima, y los otros 2 nada. Cada uno tiene un número. El primer día, que lo tiene ya, es del día lunes 25 de agosto, tienen que publicar algo que represente a este usuario. Hagamos un ejemplo de cualquier usuario. Supongamos que Ulises es un participante y es el número 5, que le tienen que subir su imagen el día viernes. Todos los participantes y los 3 que sean súper chistosos o más representativos ganan 2 décimas. Por ejemplo, un usuario publica esta imagen y da mucha gracia o es la mejor, tienen 2 décimas más. Ulises es muy representativo por un marciano, por X motivo, si un participante publica un meme de un marciano con cualquier texto, y da gracia, gana 2 décimas extras. Si publican esta imagen de una caca, representa que Ulises es una mierda, y le agrada a los demás, gana 2 décimas más, y así sucesivamente con cualquier usuario. Un meme por usuario, no pueden hacer más. Espero que haya quedado bien esa parte, esto no es obligatorio. Si no quieren hacer eso, de los memes, y es complicado para ustedes, bien, realicen una promo en texto criticando al usuario del día, y tendrán solo una décima o 2 dependiendo que tanto diga en su promo en texto. Esto quizás sea algo absurdo, pero lo hago porque muchos me han decepcionado cuando son campeones, necesitan mejorar y estás muy bien capacitados cuando se enfrenten al campeón Eric. Eric podría decirse que es face, pero cuando hemos visto a un heel en RLS, por lo general no hay muchos. Este tipo de luchas hacen ver a un retador fuerte y apto, puede ser 1, 2, o 3 retadores, eso lo decidiré yo por sus promos en vídeo, y si al menos publican una imagen o meme de cualquier usuario, o las promos en texto. Y eso ha sido todo por esta ronda. La fecha de entrega de vídeos es el domingo 31 de agosto, todos tienen hasta el 31 de agosto. Las promos en vídeo de la batalla real se suben el 31 de agosto. Han surgido muchos problemas de acuerdo a la entrega de vídeos en rondas de shows. Bien, explico de nuevo. Para los de NXT, cuando es una ronda de shows normal, como estas, mandar un mensaje al canal de Shadow Lo Kendero, o en todo caso mandar un mensaje a su Facebook personal, abajo dejaré su Facebook, únicamente pueden hacerlo por esos medios, no al canal de RLS, no al Facebook de RLS, a los medios que dije y punto. Los del Mastdown, esta parte sí es muy estricta, y todos deben de hacerlo por mensaje en el canal de Rosca, no hay más. Si desean enviarlo a su chan, háganlo, pero no va a querer. Y para los de Raw, yo no tengo ningún problema, lo pueden enviar al canal de RLS, lo pueden mandar a mi chan de mi segundo Facebook, si este que está en pantalla no el otro, o lo pueden mandar al Facebook de RLS. ¿Quedó claro? Únicamente en shows de marcas, nada más, cuando son eventos es otro pero. Bueno, la contabilización de vídeos nuevos empiezan con la fecha del 18 de agosto, así que ya saben a dónde entregar, no estén chingando, no vemos en los resultados. Y después mi último evento, Atangana.